Thank you.
Esto no ha sido particularmente difícil, entre otras cosas porque Marx está putamente roto. Casi todo el Coliseum realmente es muy fácil, lo único que se vuelve difícil de verdad es la última pelea. Ha sido mi segundo intento. En el primer intento todas las peleas me fueron mejor, salvo cuando llegué al Final Boss. Cuando maté al dragón de Void Termina, estaba a la mitad de HP y esa última forma me destruyó. Los lásers me desintegraron. Ya bastante flojo iba el HP para el Final Boss como para comerme tantos lásers. Esta vez en líneas generales me ha ido peor, me están muriendo más tiempo los aliados, pero no me importaba. He hecho una buena pelea contra el Grandullón, que es lo que me ha jodido la otra vez. Y esta última pelea, pues, me ha vuelto a ir mal, pero tenía suficiente HP para sobrevivir. No ha sido lo más horrible del mundo, pero... Uf. Esta última pelea es desagradable. Marx está muy cheto por eso. 100% completado, enhorabuena. En fin, Navi hoy no está aquí, ya se despidió de vosotros, yo solo estoy aquí por el Coliseo. También me despido de vosotros, antes de nada solo quiero decir... Supongo que os habéis dado cuenta por el equipo, pero el motif de este equipo era Marx es Elena, porque por supuesto que Elena está putamente OP. Adelaine y Ribbon son Navi y Yele, que son básicamente lo que me mantiene con vida todo este tiempo. Rick, Kai, Nico son Zavi, Rimmle y Eli, el trío que dijo Navi, que son el buff bot sobre 10. Y luego está Shinta como Dark Meta Knight, que es... Relleno realmente, es el que menos aporta. Rick, Kai, Nico son los buffers, los que me dan las habilidades que necesito en Marx. Adelaine y Ribbon, Navi y Yele son las supports, son quienes nos mantienen con vida. Y Meta Knight está de adorno, realmente no creo que aporte demasiado a la pelea. Hace daño, sí, pero. En fin. Eso ha sido todo el Let's Play Kirby Star Allies. Espero que lo hayáis disfrutado y que nos veamos próximamente en otros Let's Plays. Y bueno. No voy a despedirme a lo Navi. Pero aquí está, 100% terminado. Con Kirby super feliz. Cuidado, y todas esas cosas.